Mi nombre es Manuel Terán y como pueden apreciar soy el autor de esta obra. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Oliver Ruiz y el día de hoy me encuentro con Manuel Terán. Manuel Terán, mejor conocido como el escultor. Gracias, sí. Pues platíquenos, estamos aquí en donde se encuentra su más reciente creación, ¿es correcto? Así es. Pues las circunstancias me dieron la oportunidad de poder realizar esta obra en esta zona. Y pues aquí la tenemos, aquí estamos. Dándole una revisión, checando la situación como está. Es una supervisión permanente que hacemos de la obra para que esté en condiciones óptimas para el momento de que pueda ser aplicada. Es decir, que si yo me encuentro en Yuridia, tengo que venir a tomarme la foto con el cocodrilo. Pues fíjate que es algo que se ha dado. Yo ahorita la tenemos en resguardo, pero todos los días pasa gente a tomarse fotografías, a pesar de que el lugar no está totalmente adecuado. No es el ideal para que esta pieza esté, pero todos los días pasan diferentes vehículos o personas que vienen a pie y se toman la fotografía con la obra. Es casi un paso obligado. Excelente. Y bueno, platíquenos de las dimensiones, el tamaño. Pues mira, la obra tiene, tomando la medida desde el punto de la mandíbula hasta la punta de la cola, tiene 35 metros y fracción de longitud. Si la figura la midiéramos en línea recta, tiene 28 metros y medio. 28 metros y medio. La altura a los ojos tiene aproximadamente 6 metros y medio. Cuando se abre, pues sube a 7 y medio, 8 metros cuando se abre la mandíbula, porque es, pues ya como le hemos dicho, es una obra interactiva en la que pueden participar las personas, sobre todo los niños. Y en la parte alta de la cola son 10 metros de altura. Ok. Entonces, el propósito del cocodrilo, más allá de que sea una atracción de Yuridia, Guanajuato, tiene también un mensaje pues, de valores, de conciencia. Mira, el propósito inicial es crear puntos de interés. Realmente tendremos que sensibilizarnos en esa situación, porque son puntos de interés para que la gente pues, pueda tener algún atractivo. Mira, yo como visitante foráneo de este lugar, es un lugar hermoso, pero pues con honestidad les digo, a mí el lugar no me entretiene más de 40 minutos y lo veo. Llegan camionetas con gente a ver los lugares y en media hora se retiran. ¿Y qué pasa con esa gente? Pues les da hambre, pero no comen aquí. Se van a comer a San Pedro, se van a comer a Morelia o se van a comer a Celaya. Y la economía no se desarrolla aquí, se desarrolla en otros lugares. Ya si eso no es posible verlo, pues entonces estaríamos en una miopía muy, muy grave porque para que esto pueda desarrollarse. Pues la obra, el propósito fundamental fue crear ese punto de interés y el arte es un objetivo a mediano y largo plazo, pero platicando con el alcalde llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer algo que se pudiera apreciar dentro del trienio, algo que fuera más atractivo, ¿no? Y para eso teníamos que hacer una situación que fuera un poquito estridente, que fuera llamativa, que creara polémica de inmediato, y ese fue el objetivo y eso lo platicamos. Entonces toda la situación que se ha desarrollado alrededor de esta obra pues prácticamente fue contemplada.
que así, así sería. Y realmente se cumplió el objetivo porque la obra se hizo viral. Se hizo viral en poco tiempo. En 3 meses pasaron más de 20.000 personas por el interior, principalmente niños. Pero vi pasar gente en muletas, con andadores, con silla de ruedas. O sea, fue un suceso realmente. Y eso fue un fenómeno social, porque realmente estaba programada solo para que pasara un trenecito con gente. Pero cuando vi que la gente entraba caminando, fue algo que no detuve. Porque realmente cuando uno produce una obra, lo que busca es crear sensaciones, y se logró. Se logró, y en el tiempo que estuvo abierto, yo tuve la oportunidad de tratar gente que venía a verlo de diferentes países. Gente de Colombia, gente de Chile, gente de Nicaragua, de El Salvador, de Estados Unidos, ni se diga. Llegó a ver gente de Argentina. Obviamente algunos ya estaban aquí en México, pero los atrajo la imagen, se dieron la vuelta para venir a apreciarla. Y desde el país, pues atendí gente de Yucatán, de Chihuahua, de California, de Nuevo León, que venían a ver la obra. Entonces estaba el proceso dando ya. Nada más que no es algo que se da en 3 meses, no es algo que se da en una semana. Es un proceso que empieza a desarrollarse. Nada más que por las circunstancias tuvimos que resguardarlo, y eso detuvo un poquito el proceso, pero el objetivo es crear puntos de interés para que la gente pueda detenerse más tiempo, que diga, ¿sabes qué? No completé de ver lo que hay en la ciudad, necesito pasar la noche aquí. Si lográramos eso, sería formidable, porque entonces estaríamos buscando apoyar el desarrollo económico, la derrama económica que se busca en este tipo de casos. Excelente. Pues platíquenos acerca del cocodrilo en cuanto... ahorita lo están preparando para tenerlo en otro lugar, ¿verdad? Así es, de hecho, desde que se creó, ha sido el objetivo. Nada más que, pues, te digo, las condiciones han sido un poquito no fáciles, pero no es algo que no esté contemplado. Eso ya está contemplado de hace tiempo, y ahorita pues lo tenemos, como digo, aquí, y cuando viene alguien, pues se lo exhibimos, les mostramos. Y aprovechamos para darles información también. Esta obra, pues, es un alebrije, es el alebrije cocodrilo, eso ya lo hemos difundido muchas veces. Y pues en ese aspecto son el más grande, una de las figuras más grandes de las que tenemos en el registro. Y obviamente está en proceso, faltan algunas situaciones que con las circunstancias no hemos podido concretar. Pero porque no es una obra fácil, no es una obra sencilla, es una obra que tiene un grado de complejidad muy fuerte, pero pues aquí está. Es un alebrije que está ahorita pintado como cocodrilo, pero va el enfoque hacia los niños, ¿no? Mira, los alebrijes son seres fantásticos que vienen del mundo de los sueños y que puedes formarlos como se te ocurra. No hay límite, el único límite es la imaginación. En este caso lo dejamos como cocodrilo. De hecho, pude haberle puesto cuernos de venado, cola de conejo, pude haber hecho un sinfín de cosas, pero en realidad yo quería que la identidad fuera rápido para que los niños tuvieran conexión inmediata. Por eso lo dejé en la fase de cocodrilo. Pero es una caricatura, es una figura estilizada, con forma caricaturizada, valga la redundancia, precisamente para que la conexión con los niños sea inmediata. Y así fue, fue una conexión inmediata. A mí me hubiera gustado que pudieras observar la cara de los niños cuando pasaban por él. Y pues es increíble, había niños que todos los días teníamos que atenderlos con gusto, porque para eso, ese fue el objetivo. Fue diseñado para los niños y para los adultos que se den el permiso de ser niños por unos segundos o por unos minutos. Excelente. Platíquenos acerca de su trayectoria para la gente que no lo conoce. ¿Cómo fue que inició como escultor? ¿Por qué el apodo de escultor? Platíquenos acerca. Bueno, el apodo de escultor es por el oficio, por lo que hago. Pero realmente desde niño tuve habilidad manual para hacer algunas cosas. Yo ya de grande vi en mis libretas de niño algunos dibujos que ya tenían cierto sentido, y después empecé a modelar con plastilina algunas cosas que llamaban la atención de mis compañeros, de los maestros en la escuela. Como a los 11 años me cayó un folleto en mis manos
de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Academia de San Carlos, y ahí tomé la decisión de formalizar mi conocimiento en esa escuela. Pasé por algunos cursos locales, estuve en un instituto de Bellas Artes, hasta que llegó el momento de entrar a la universidad, y ahí formalicé el conocimiento. Pero yo fui a la academia con la idea de ser pintor, de estudiar pintura. Cuando llego a la academia me encuentro, yo pensé románticamente que era un área donde todo el mundo estaba pintando, que era lo único que se hacía. Pero cuando llego a la universidad me doy cuenta que había como 16 talleres diferentes, ¿sí? de arte en textil, de bronce, de escultura en plástico, escultura en madera, escultura en metal, diferentes técnicas de dibujo. Entonces para mí fue un shock, fue un caos y me confundí muchísimo los primeros meses. Pero después empecé a verlo con calma y empecé a tomar información de cada una de estas áreas. Y ya cuando condensé toda esa información, la experiencia que fui reuniendo, las enseñanzas de mis maestros, pues cuando yo ya salgo y me enfrento a mi realidad profesional, empecé a hacer escultura. Y es lo que más se me ha facilitado y es en lo que más he tenido continuidad. También he hecho algunos murales y he hecho algunas pinturas, pero en lo que más he tenido continuidad es en la escultura. ¿Algunas de sus obras que pudiese mencionar? Mira, pues todo, tengo algunas esculturas en la frontera. Yo soy de Tamaulipas, soy de Matamoros, y ahí tengo algunas obras. Hice otras obras en Acapulco. Son procesos que vas desarrollando y que vas llevando a poco a poco a crear esa trayectoria. Entonces las primeras obras pues son abrir ese camino. Haz de cuenta que vas abriendo brechas sobre la maleza y vas poco a poco estableciendo la ruta. Aquí lo importante es cómo ese conocimiento lo vas aplicando en la que sigue y en la que sigue y en la que sigue, como esta obra que te estoy mencionando, que es un grado de complejidad importante y que ya lo tenemos aquí. Ya es, cuando yo la empecé, la duda era que si se iba a abrir la mandíbula o no se iba a abrir la mandíbula. Mucha gente me cuestionaba sobre eso y yo les decía como esa frase de Galileo Galilei, y sin embargo se mueve. Y así como este, pues hay la oportunidad de hacer diferentes obras con ese tipo de complejidad y pues tratando de aportar y de participar en la medida de que en este caso pues fuimos invitados para crear esos puntos de interés. Excelente. ¿Algo más que quisiera añadir que no le he preguntado, que quisiera compartir con quienes lo están viendo y escuchando en estos momentos? Pues mira, la obra está hecha en metal, en tubo de metal, con fibra de vidrio. Como les mencionaba, tiene 35 metros de longitud y es interactiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los espectadores pueden participar con ella. En el momento que se abre la mandíbula, pues pueden entrar y salir por la parte posterior. Esto tiene un significado. La mandíbula, al abrirse, pues prácticamente es la puerta para que la gente se introduzca. Cuando la gente pasa, la mandíbula se cierra en automático y eso significa que se los está comiendo, pero solamente en sentido figurativo. La parte interior, la parte de la panza, es un espacio de reflexión, es un espacio de meditación y es un espacio donde el proyecto es dar información didáctica, información, pues aportar conocimiento en todos los sentidos, principalmente en el sentido ecológico, pues de cuidado a la naturaleza, de cuidado a los animales. Como aquí es una zona muy hermosa en ese sentido, esta laguna, toda esta vegetación, pues requiere atención y requiere preocupación. Ese es el sentido básico. Al salir significa que la persona vuelve a nacer con un conocimiento diferente, con un conocimiento más, pues más reforzado, y que pueda servir para crear esa conciencia, sobre todo en los niños, que es la materia prima de lo que sigue, del mañana. Excelente. El tiempo que se tardó para poder hacer esta obra de arte, que es esta escultura que estamos apreciando. 5 meses. 5 meses. 5 meses de trabajo, mucho trabajo. O sea que
balnearia. Y pues no es nada más hablar, es dibujar en metal. Y obviamente tiene una resistencia y eso pues dificulta un poquito las cosas, pero no es nada que no se pueda solucionar. Y la prueba pues es que ya tenemos la obra realizada. Excelente. Entonces, ¿se llevó un promedio de cuánto tiempo? De cinco meses. Pues es... Para que tengas una idea, por ejemplo, esta parte se ve muy sencilla y puede verse hasta grotesco, pero cada garra se hicieron dos formas, dos ganchos de metal, de tubo. Uno arriba y otro abajo. Son 2 por 5, son 10 piezas que hay que doblar. Luego lleva 4 aros hechos en 2 secciones. Entonces 5 por 4 son 20. Por 4 patas son 40. ¿Sí? Y así, 20 por 4 son 80, perdón, 80. Ya me perdí. ¿Puedes corregir esa parte y eliminar? Sí, volvemos a repetir. Sí, este. Platíquenos acerca de las garras que estamos viendo. Mira, esto es un proceso que aparentemente es muy sencillo y puede verse hasta grotesco, pero tiene muchísimo trabajo. Para poderlas armar, el tubo se toma la medida y se doblan dos especies de ganchos que se soldan, y son 2 por 5, son 10, por 4 son 40 piezas que hay que doblar. Aparte lleva 4 aros, ¿sí? 2 por en 2 secciones son 8, son 160, y 40 son 200 piezas que se tienen que doblar solamente para las garras. Aparte lleva 6 travesaños cada uno, son 30, ¿sí? Por 120 son 320 piezas que se tuvieron que doblar para poder hacer las garras. Tiene un gran trabajo, un trabajo enorme, mucha paciencia y sobre todo conocimiento, porque pues no es fácil. No es fácil dar las medidas, dar los ensambles para que den en su justa medida y podamos afinar, armar el rompecabezas. Excelente. Y bueno, ¿cuáles son los retos que ha tenido que enfrentar para poder llevar a cabo esta gran obra? El primer reto, pues es... pues en algunas partes tiene que ser la parte financiera un poco, y también la resistencia, al cambio, la resistencia a las cosas nuevas. Nosotros cuando nos preparan, cuando nos tenemos este conocimiento, nos enseñan a hacerlo de manera honesta, de manera con el único propósito de aportar, y es conocimiento que se va condensando, y que no es fácil. Cuando a nosotros nos piden una obra, no escatimamos en creatividad, no escatimamos en el trabajo, no escatimamos en lo que tenemos que aportar para la obra. Y como les digo, se hace con toda la honestidad, sin el propósito de ofender a nadie, sin el propósito de crear ninguna polémica, simplemente aportar y hacerlo. Realmente, cuando nosotros movimos la pieza de un lugar donde se exhibía, pues había niños llorando, muchísimos niños llorando porque la estábamos moviendo. Lástima por como andaba ocupado con las grúas y andaba ocupado con que las piezas no se dañaran, porque pues estaban siendo trasladadas. No tuve la oportunidad de tomar así alguna imagen o platicarlo, pero se dan esos fenómenos porque las obras tienen el objetivo de crear emociones, de crear sensaciones con la gente. Si uno como artista hace una obra y a la persona la ve y le da coraje o se ríe o llora, pues nosotros ya estamos satisfechos porque estamos produciendo la sensación que la obra me lo permite. Y eso no es para nosotros ninguna situación que te moleste o que te altere, simplemente está cubriendo su objetivo. Y eso, lo difícil es que no produzca nada, que la gente pase por un lado y ni siquiera la vea, que no existe. Eso sí es grave. De ahí para adelante, pues es una satisfacción muy grande, lo repito, que la obra esté produciendo emociones y sensaciones. Como
decía hace rato, la polémica es parte del trabajo, es parte de lo que se visualizó. Y pues estamos ahorita pues aquí supervisándola para todos los días estamos aquí para que esté en forma y pueda cubrir su objetivo de ser un punto de interés que permita que la gente, los visitantes, puedan disponer de un poco más de tiempo, de permanecer más tiempo en este lugar, y eso obviamente pues produce necesidades. Pues que la persona, si le da sed, pues tiene que ir a comprar una botellita de agua, si le da ganas de ir al baño, pues tiene que pagar. Y si se lograra que quedaran más tiempo en este lugar, pues si pudieran pasar la noche, pues ya estaríamos del otro lado. Y ese es uno de los objetivos que se planeó desde el principio y que, bueno, pues por circunstancias especiales se ha estado un poquito detenido, pero es un proyecto que está vigente y que estamos trabajando en él. Que es una atracción turística. Totalmente. Que ha venido gente desde otros países para tomarse su foto con el cocodrilo, de Yuridia para el mundo, ¿no? Así es. Y pues les repito, la obra que quedó en proceso. Estamos viendo también la manera de cómo, al momento de que podamos establecerlo, tenga ya todas sus condiciones y que pueda dar el rendimiento que tenemos planeado. Excelente. ¿Cuántos años lleva usted con su trayectoria de escultor? Pues mira, yo empecé a trabajar, yo terminé en el 84 y empecé a trabajar en el 85, ya empecé a trabajar formalmente, haciendo algunas ilustraciones. He hecho de diferentes actividades, he hecho dibujos, murales, he hecho algunas actividades de serigrafía, de varias cosas que aprendí en la escuela, pero desde el 85 empecé ya formalmente a trabajar como profesional en esto. Excelente. ¿Algo que quisiera añadir y compartir con las personas que están viendo y escuchando? ¿Un mensaje especial? Pues mira, yo lo que puedo comentarle a la gente es que nosotros subestimamos, bueno, todo el mundo sabemos que el área turística es un motor para el desarrollo de las comunidades, pero a veces no la, pues solamente lo sabemos, pero cuando viene una situación turística, pues hay cierta resistencia. Yo lo que puedo comentar es que ciudades que ahora su economía en un porcentaje altísimo dependen del turismo o las beneficia el turismo. Por ejemplo, valga la comparación, por ejemplo, París. París, antes de ser lo que es ahorita, fue una ciudad como esta, fue un pueblo como este, que a los años se fue desarrollando y se ha creado lo que es ahorita. Pero la diferencia es que la gente de ese tiempo en ese país sí le apostó al turismo y sí le apostó al arte y sí le apostó a la cultura. Todo se puede hacer, todas las necesidades son importantes, pero no se, todo es importante, pero no se puede descuidar esta área tampoco. Sí. Ok, entonces, ¿cuál sería la recomendación que le haría a la juventud, a las familias que a lo mejor sueñan con hacer grandes cosas? ¿Qué consejos, qué recomendación le podría dar? Pues mira, como el arte se desarrolla dentro de la sensibilidad, y la sensibilidad no es exclusiva de nadie, todo el mundo la tenemos, pues cualquier niño que tenga la inquietud, lo primero que tiene que hacer es documentarse, saber dónde puede utilizar su y todo se puede, solo es cuestión de que realmente tengan la inquietud y que lo tomen como una, con un compromiso de vida, con un compromiso de trabajo, porque a mucha gente le gusta, pero cuando lo tomas como hobby es una cosa, cuando lo tomas como diversión o como lo tomas como algo vital en tu vida, como algo como tu columna vertebral en tu vida, pues es una posición y una actitud totalmente diferente. Ahí lo primero que hay que definir es eso. Es eso, si realmente
¿lo pretendes desarrollar como una profesión o solamente es un entretenimiento? Ya son dos posiciones totalmente diferentes. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Manuel Terán y pues como ya lo mencionamos desde el principio, soy el escultor y no soy el único, hay muchos escultores en la vida, pero en este caso soy el escultor y estoy aquí y pues tengo mucho gusto de estar de la oportunidad de compartir este espacio y este tiempo. He hecho muchos amigos, he hecho muy buenas relaciones y yo tengo una muy buena impresión de este lugar y es un lugar mágico, es un lugar increíble y pues hay que cuidarlo. Bueno, aprovecho para mandar un saludo a Oliver Ruiz por esta oportunidad que estamos compartiendo y estamos en el camino.